RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. 7:02 a.m. Muy buenos días para todos nuestros televidentes. Bienvenidos a toda la información que hemos preparado para ustedes hoy, lunes 6 de diciembre del año 2021. Saludamos a nuestros compañeros Álvaro Valencia en los controles, Rafael Galeano, Pedro Valdés, Jairo Antonio Rivas aquí en el Z, a quien le decimos buenos días. Jairo, ¿cómo amanece? ¿Cómo le fue con esta lluviecita aquí en Quindó? Muy bien. Muy bien, buen día para usted, para los compañeros y televidentes. Fin de semana tranquilo, mucha lluvia, sí, ¿no? Pero bien. Sí, señor. Lo importante es llegar. Sí, señor, aquí estamos para informarle a todos nuestros televidentes lo que ha sucedido durante este fin de semana que acaba de culminar aquí en el departamento del Chocó en materia de noticias. Don Pedro Valdés, ¿usted cómo amanece? Bastante bien, Luis Afe, gracias al Señor. Saludarlo a usted, a don Jairo, a Álvaro, a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, Señor. A la gente de Ismina, a través de Aprosan en su canal 9. Y pronto estaremos en otras horas del San Juan, Señor. Usted se ríe, hombre. Señor, mire, antes de arrancar con las noticias ya aquí locales, qué vergüenza la que nos ha demostrado el fútbol colombiano, y este es el país que tenemos, no solamente por el tema del fútbol, lo que ha sucedido ayer con el partido entre Unión Magdalena y Lanceros de Fortaleza, ¿no es? Fortaleza jugaba en Bogotá, jugaba Fortaleza con el equipo, un equipo bogotano. Unión Magdalena jugaba en Villavicencio contra un equipo de Villavicencio que no recuerdo el nombre. Sí, hombre, sí, lo que pasó, como usted lo ha dicho, ese es el país que, este es el país que tenemos, claro. Lo que, la vergüenza que se da, que nos dan los dirigentes de más alto nivel, pues se refleja también acá en el tema del fútbol. No se juega limpio y pasan estas cosas. La verdad es que un verdadero espectáculo triste el que vimos, la desidia de los jugadores. Dijo que había, mostró de cuerpo entero al país que algo turbio hay de por medio. Sí, señor, no disimularon estos señores. ¿Qué fue lo que pasó, señores? ¿Ah? ¿Qué fue lo que pasó? No fue ayer, eso fue como el sábado. ¿Eso fue el sábado? ¿El sábado? Sí, no fue ayer. Porque ayer ya estaba la información, fue como el sábado. Un partido del ascenso de la Unión Magdalena que los jugadores del otro equipo prácticamente se entregaron. Se ven las imágenes que le hacen el quite al balón, no cubren, no atacan, no impiden el paso al jugador y bueno. Mire, si Fortaleza no ganaba en su último partido y no ganaba Unión Magdalena, clasificaba Fortaleza. Entonces se pregunta, ¿y cómo unos señores que tienen la posibilidad de ascender, cómo se entregan? Fortaleza perdió y Unión Magdalena iba perdiendo. ¿Sí? Terminando el partido, empatan, jugaron 96 minutos y en el minuto 96 Unión Magdalena hace el segundo gol. Pudieron maquillar la cosa con un penalti, había hecho un penalti, alguna cosa, pero no entregarse. Sí, señor, más un poquito más disimulado, y como le digo, ese es el reflejo de nuestro país, porque aquí así pasa, ha pasado en la política también. Ha habido escándalos por votaciones, por cantidad, bueno, mejor dicho, inclusive ya no han utilizado frases de la ex ministra para decir qué fue lo que pasó con ese partido entre Unión Magdalena, pues, y el equipo de Villavicencio. Levemente corruptos. Avancemos, señor, dejemos el tema del fútbol que va a ser noticia toda esta semana. Vienen investigaciones, así es que esperemos. Sí, señor. Hubo incendio en Condoto, ¿no? Hombre, una residencia de un conocido, un amigo, se perdió todo lo que tenía, se incineró completamente la vivienda. Luis Jafet, hay versiones diversas, que una vela, que un arbolito, y estaban de paseo, lo grave es que no estaban en casa, ¿yo? ¿Y lo dejaron prendido el arbolito? No me atrevería a decir, son las versiones que hay, ¿no? Pero no sé, la verdad es que acabo de escribirle al comandante bombero a ver si nos da una versión ya oficial de los hechos, pero no responde todavía, comandante bomberos de Condoto.
Así es que son las versiones que la gente comienza a poner sobre la palestra, ¿no? Lo cierto es que los dueños de casa estaban por fuera. Estaban por fuera, así es que se quedaron prácticamente con lo que tenían puesto. Sí, señor. Mire, vamos a hablarles también de una molestia que hay, hombre, de los dirigentes del Pacífico, por una cumbre del Pacífico que se va a realizar en Cartagena. Este es un tema que viene ya hace varios días, la cumbre del Pacífico, y no es del Pacífico, solamente el Pacífico colombiano, ¿no? Sí. Del Pacífico, más ampliado el tema internacionalmente hablando, que se va a realizar en Cartagena. Lo que dicen es que ¿por qué no se hacen en Cali, por ejemplo, o en Buenaventura, o en Bahía? ¿Por qué se la llevan para Cartagena? Entonces han expresado algún tipo de molestias los dirigentes del Pacífico colombiano. Mire, esta cumbre del Pacífico, no es la primera vez que se va a realizar, entre otras cosas. Y cuando en sus inicios alcancé a leer también un artículo, porque hubo algún tipo de protesta, y daban una explicación parecida a lo que usted está diciendo. Es la cumbre del Pacífico, pero es porque ese Pacífico, el como mar. Los países de que están montados. Sí, señor. Del Pacífico. Esa fue la explicación que alcancé a conocer, pero igualmente pues hay protesta de los líderes del Pacífico. Sí, porque como se hace en Cartagena, se pudo haber hecho en otro lado, ¿no? Es lo que están reclamando. Si es del Pacífico, hagámosla en el Pacífico. Mire, recuerdo que hace como unos 5 años más o menos hubo también un encuentro del Pacífico en Cali. Cali. Sí, allí se hizo. Encuentro de países del Pacífico se realizó en Cali. Mire, hay un proyecto para creación de la RAP de los dos mares, un proyecto que lo vienen trabajando el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y el de El Chocó, Ariel Palacios. Han firmado ya algunas iniciativas, algunas coincidencias que han tenido los dos mandatarios en su reciente encuentro de la semana anterior, donde fue más noticia el hecho de del percance en el helicóptero que transportaba el gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, que lo que realmente fueron a hacer. El percance en el helicóptero opacó, los resultados de la cumbre de los dos mandatarios, que han avanzado en la creación de esta red de los dos mares, que seguramente traerá beneficios. Hay una información del gobernador hoy, en donde está agradeciendo pues por haber salido ileso de ese percance y destacando que se logró el objetivo propuesto en la reunión con su homólogo del departamento de Antioquia. Sí, señor. Sé que vamos a avanzar más adelante a ver de qué se trata, hacia dónde apunta esta nueva alianza Antioquia-Chocó. John Jairo Correa Arias ha sido escogido en esta ceremonia que se realizó el jueves anterior en Bogotá por parte del Ministerio de Educación. Ha sido escogido como el mejor coordinador PAE de Colombia. Este es un docente chocuano que presta sus servicios en Envigado, ¿no? Sí. Una institución educativa de Envigado, y ha sido escogido en la noche de los mejores como el mejor coordinador PAE en el país. Una buena noticia, sobre todo cuando acá ha habido tantos cuestionamientos en el pasado al manejo del PAE en algunos municipios del departamento del Chocó. Es bueno saber que hay un chocuano que está haciendo las cosas de la mejor manera en la responsabilidad que le han dado en su institución educativa en el departamento de Antioquia. ¿No se puede importar? Podría, pero no creo que el hombre tenga interés en la comodidad, en la buena labor que está cumpliendo, a venirse a meter acá en estos cabulleros nuestros. Con tanto problema que hemos tenido. Yo no le recomendaría que hiciera eso. Yo le diría que quédese tranquilo. No lo permitirían tampoco quienes manejan la cosa administrativa aquí. Si no tiene una vinculación, un respaldo político, no lo dejarían tampoco. Sí, no creo que estén interesados en que alguien venga a manejarles lo que ya están manejando. Sí, señor. Sí, señor. Ha habido combates también en Nóvita, ¿no? Más exactamente en Curundó. Sigue siendo noticia estos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y miembros del Clan del Golfo, ¿no? Que son los que se han estado enfrentando. Ya la semana anterior registramos una información parecida al municipio de Nóvita, y hemos hablado ya de ese tema,
y de la situación que se presenta con estos combates. La verdad es que Novita es clave, Villafé, Novita. Recuerde usted que está por allá cerca del cañón de Garrapatas, que con San José del Palmar y parte del Valle, que es una zona donde hay mucho cultivo de droga, visita, este tipo de cosas. Entonces, por ahí puede ser un poco la pelea por el territorio, que es clave para el negocio. Clave para el negocio. Estamos en una semana que está partida, ¿no? Con un día festivo. Mañana será 7 días las velitas y el 8 es descanso, es festivo. Entonces, mañana es un viernes chiquito ahí. Ojalá que el día de las velitas, hombre, no pase lo que está pasando ahora, y es que no esté cayendo aguacero, para que sobre todo los niños que esperan con mucha ansiedad este día puedan prender sus velas en sus casas. Sí, señor, Dios permita que la gente la pueda pasar tranquila, en paz, alrededor de las velitas, se junte la familia. En otra fecha bien importante de diciembre, ¿no? Que congrega mucho la atención de todos. Y a propósito de diciembre, ¿usted qué ha sabido del alumbrado navideño aquí en Quito? Nada, en absoluto. Nadie dice nada, no se ve nada. Todo pareciera indicar que no habría alumbrado navideño. Aunque aquí no es raro que aparezca, como lo decíamos la semana anterior, que aparezca ya cerca de Navidad, aparezcan montando aquí algunas cosas. No sería extraño, pero la verdad es que información sobre el particular no tengo, señor. ¿Usted por qué no habla de las elecciones de juveniles, de los jóvenes, hombre? Sí, señor, ese era uno de los temas que tenía aquí apuntado. Sí, y otra cosa, ¿sabe por qué? Porque a nivel nacional se generó o se reseñó a través de los medios una apatía de los jóvenes por la votación, ¿no? Esa es la noticia en los medios nacionales esta mañana, revisando medios. La gran noticia es esa, la apatía de 12 millones de jóvenes que estaban habilitados para votar en el día de ayer. Lo hizo apenas el 10%, 1.200.000 y algo de votantes. Esto sí que tiraron la media nacional, la mandaron bien abajo. Aquí vota regularmente el 50%, y esta vez fue el 10% apenas. Así es que la verdad es que no sé si el esfuerzo que se ha hecho, la inversión que se hizo para una votación tan pírrica. La verdad es que pasé por algunos puestos de votación ayer y solos. Hay más soldados y policías que votantes. Sí, hombre, sería interesante saber en el caso del Chocó cuánta gente votó, cuánta gente estaba por lo menos apta para hacerlo, para votar. Muy porque entre otras cosas, votación. Jairo, Pedro, televidentes, muy poca información de estas elecciones para juventudes, ¿no? Mire, en eso tenemos que aceptar todos que hemos fallado. Yo en eso sí, y asumo nosotros mismos. ¿Cuánto hablamos nosotros de esas elecciones? Muy poco, por no decir que nada. ¿Usted ayer estuvo pendiente de cómo votaba la gente? Ayer sí estuve pendiente, señor. ¿Sí? Sí. Bueno, felicitaciones. Es más, pasé por el Carrasquilla y paré un rato, precisamente, y observé lo que usted acaba de decir. Mucha apatía. Mucha apatía, muy poca gente, muy pocos jóvenes. Había más bien gente ya veterana en las afueras del colegio. No sabemos si estaban acompañando a algunos menores. Sí, de pronto. Sí. La verdad es que no sé, a mí me parece que este intento de sumar a los jóvenes a la democracia, pues siempre hay que comenzar, ¿no? Digamos, como comienzo bien, pero los resultados sí son muy pobres. Sí. El 10% no puede ser. ¿Eh? Y a ese porcentaje, usted lee el alto porcentaje que votó mal, que marcaron mal. Muchos votos, ¿no? que como marcaron mal el 30%, hay en algunos casos que hay. Hace el 30%. Ah, bueno. Mire, y con todo, y que a través de una resolución la registraduría autorizó, por ejemplo, que una resolución del 4 de diciembre que autorizaban a votar en cualquier lado, en cualquier sitio. Ah, no es como en el caso nuestro que tenemos asignado sitio y mesa, señor, ¿no? Eso fue 24 horas antes. Y hubo molestia también de algunos líderes juveniles. Pero me parece que la estrategia tenía que haber sido otra. Mire, hacen las elecciones el 5 de diciembre, cuando ya mucho estudiante ha salido de las instituciones educativas.
era bueno haberla hecho, haber hasta ensayado un día de semana y con los estudiantes todavía en los planteles, y que votaran en sus colegios, que votaran en las universidades. Eso hubiera sido, me parece a mí, un buen intento de tener mayor cantidad de jóvenes votando. Ahora, el tema de los partidos avalando jóvenes, me parece a mí que es otro error. Ellos deberían dejar eso libre, que los muchachos conformaran sus listas y aprendieron a hacer la política como debe ser, pero ya avalado por partidos políticos, sí. Ya casi que los matricularon. Quedan ahí ya listos para... No, sí, ya los matricularon, entonces... Así arrancan, es muy complicado. Su ruta electoral, o yo. Así es muy complicado, entonces... creo que por ahí también pasó un poco la apatía de algunos de ellos, dirán... Yo no soy ni del Centro Democrático, ni soy de Colombia Humana, ni soy de la U... Entonces, allá buscó un aval por allá, entonces siempre... Parece que tenían que haberlos dejado mucho más libre a los pelados. Me da la impresión a mí. ¿Politizaron la política? No, es que es política. Lucha es política. Sí, pero meter a estos jóvenes, sí, estos muchachos desde ya... Al partidismo, sí. Turbulencias. Bueno, esperemos a ver qué dicen los analistas, qué pudo haber pasado y hacia dónde va esto. Sí. Porque ahora se la están echando en cara a los jóvenes también. Protestan por todo, pero cuando les dan las oportunidades no participan. Ese es un argumento válido para la gente que dirige este país. Mire, y sería bueno, como le digo, saber en el caso del Chocó, cómo fue ese comportamiento de la votación, ¿no? Perfecto, sí, vamos a tener detalles de cómo se votó, cuál fue el comportamiento, pero no creo que hayamos sido diferente a la media nacional. Si a nivel país votó el 10%, póngale que acá en el Chocó estamos por ahí o más bajo. Sí, señores, 7:19 minutos. Óigame, hoy arranca a funcionar el puente aéreo Bogotá. Satén, sí. Easy Fly salen sus vuelos desde Bogotá, desde el puente aéreo, para que los viajeros se preparen. Los vuelos del Chocó van a salir desde allá y van a llegar allá. Los que vienen, porque está llegando. Mire, ayer tuve la oportunidad, entre otras cosas, de darle la bienvenida a Juan Sebastián, que ya se encuentra aquí en Quito desde el día de ayer. Mucho, mire, los aviones, o por lo menos los que alcancé a ver de Medellín y de Bogotá, mucho estudiante, ¿no? Y ya está llegando aquí. Claro, claro. Entonces, para que la gente se prepare y tenga en mente, no vaya a dar la lora de irse para El Dorado y después tener que trastear con maleta el puente aéreo. No, eso usted sabe que en Bogotá el tiempo es oro. Sí, claro. Perder 10, 15 minutos en Bogotá. ¿Y usted es correr el riesgo que lo termine dejando el vuelo? Claro que sí, señor. Claro que sí. Para que la gente tenga en cuenta eso. Satén Easy Fly desde el puente aéreo. Señor, ¿algo más? Pues están dando información oficial del el tema de las elecciones, y lo que me dicen es que los estudiantes deberían llenar un formato previo. Los cursos son... ¿Tenían que llenar? Sí. Y dentro del formulario había una casilla que decía a qué afiliación política pertenece. Imagínese usted. No. Entonces, allí la profesora, una trampita ahí a esos pelados. Exactamente, que solo 10 de 43 llenaron. Nosotros se pusieron porque no lo podían encasillar en cosas políticas. Claro, no pertenezco a ninguno, entonces no lleno nada. Lo que estamos diciendo es que, claro, encasillar eso, eso tenía que haber sido mucho más abierta esa lesión. Para un muchacho de 16, 17 años, 15 años, que no está pensando en política, entonces ya le han dicho, ¿usted a qué partido pertenece? Algunos habrán puesto hasta el partido hasta los papás, de pronto, si han oído alguna vez papá de pertenecer a algo. Otros no ponen nada, pues, que no pertenecen a nada. Ahora que se vio era más fácil que le hubieran puesto cuál es su equipo, hincha, ¿qué equipo es? Porque sí, le hubieran gustado más fácil. Partido de fútbol más bien. Oigan, el tema navideño, ya vi algunos en el parque. Ya en la 31 ya están colocando... ¿En Manuel Mosquera? En el Manuel Mosquera, sí, señor. Ya hay muñecos allá, ya llegó... ¿Cuándo los vio, anoche? No, los vi el viernes en la noche. Estaban descargando ya ahí... Ya. A la Virgen, a San José, todo este tipo que llegan a... Ah, ese es para... Para el pecero, mira, ¿no? Estos tipos que llegan ahora, ahí les estoy viendo. ¿Se dieron cuenta los vallasolanos, señores, el cilindro
Ah, sí, sí, señor, se nos está fin de semana, el sábado, que mantuvo el vino en zozobra por más de 3 horas allá a la comunidad. Parece que hubo muy mal manejo de la información del tema del cilindro en Bahía Solano, porque le alcanzaron a reportar al señor alcalde que era un cilindro bomba. Era un cilindro bomba y el señor alcalde salió inclusive a hacer el llamado y a exigir la presencia del gobierno, que no abandonen a los solaneños, que están dejando solos, que vienen pasando cosas insólitas en Bahía Solano. Estos días apareció una persona decapitada, emboscaron una patrulla allá de la Armada, en fin, tantas cosas. Pero cayendo la noche, le informan al alcalde que esto había sido detonado de manera controlada y que las pruebas arrojaron que no tenía pólvora. Pues no sabemos. Un cilindro nomás. Bueno, pero afortunadamente también, ¿no? Pero bueno, sí. Pero mire, estas cosas, está bien, gracias a Dios no era un cilindro bomba, pero crean lo que creo. Claro. Caos. No, Jaime Antonio, y sobre todo que deja la sensación, porque si casi al mediodía reportan que un cilindro bomba y después en la noche que no, entonces, ¿qué pasó en todo el transcurso del día? O si era y quieren maquillar, o le quieren bajar el tono, o... Sí, está... Ponen a la gente a pensar muchas cosas. Sí, sí. Ponen a sí. pensar a la gente muchas cosas. Sí, ¿qué conviene más? No decir, no generar más preocupación, no ahondar en el tema. Sí, es posible que. Claro. La estrategia claro, claro. pase por ahí también, ¿no? Sí, señor. Imagínense, llevaron antiexplosivos que estaban por Nuquí. Debieron ser transportados hasta Bahía Solano para atender el tema del cilindro. Entonces, si estos señores están en Nuquí, si hizo algún tipo de prueba para llamarlos a ellos que se desplazaran desde Nuquí hasta Bahía Solano, sí. O simplemente porque vieron un cilindro en la calle, llamaron a los antiexplosivos que estaban en Nuquí, ¿no? Claro. Tantas cosas, bueno, que uno no sabe que... El tema de Bahía es muy preocupante. Pero miren lo positivo, no había nada, pero así fueron las autoridades, la gente estuvo pendiente, la gente denunció. ¿Qué tal que esté ahí y que nadie diga nada o nadie asista y realmente... No es que sea positivo o negativo, Luis Rafael, lo que estamos hablando es la desinformación. ¿Por qué en la mañana sí o al mediodía sí? ¿Por qué en la noche no? ¿Por qué le reportan al alcalde que es un cilindro bomba? ¿Por qué el alcalde sale a los medios a hablar de cilindro bomba y en la noche, ya casi 12 de la noche, le reportan que no? Después que él sale a dar declaraciones, es que salen a decir que no, que fue detonado, que fue controlado. Claro, en la dirección en que habla el alcalde, vienen como bajarle ese... Exactamente. Sí, sí. Eso es lo que yo digo, ¿sí me entiende? Claro. Eso es lo que yo apunto. Porque después que el alcalde sale a dar declaraciones, es que viene el tema de que no era un cilindro bomba cuando temprano le reportaron, cuando cerraron la vía 3 horas, cuando hubo necesidad de llevar el explosivo que estaba en Nuquí hasta Bahía Solano. Entonces, es eso, el tema de la desinformación. A eso es a lo que apuntamos. Bendito Dios no apareciera ni siquiera, que no tuviéramos que utilizar gas. Claro, claro. Que no hubieran cilindros. Todo lo que ha pasado con los cilindros, ¿no? A eso es lo que le apuntamos. Tranquilo, que con los precios del gas, muchos vamos a dejar de utilizar el gas. Hoy estamos a 8 días. Del cierre de inscripciones de candidatos a Congreso de la República. Sí, señor. El próximo lunes 13 se cierra las inscripciones. Acá en el Chocó, que se sepa, solo se ha inscrito una lista, la del partido de la U. Las otras están, no sé qué, esperando qué. Eso. ¿Qué? El último día. Me han dicho que los cordobistas iban para el último día. ¿Ah? La liberal que va para el último día, me habían dicho. Está esperando el último día, señor. No sé si los señores de Cambio Radical vayan también al último día o lo vayan a hacer antes, pero hasta ahora solamente el partido de la U, que fueron los primeros a nivel nacional en inscribirse. Acá en el Chocó. Sí, señor. Mire, antes de irnos a este primer corte, voy a transmitirle, hombre, a nuestros televidentes un aviso de suspensión temporal del servicio por parte de la empresa Dispat para hoy 6 de diciembre. Se realizarán trabajos de cambio de cruceta
partida en la estructura de paso para recuperación del servicio y recuperación de red de media tensión sacada del aislador por caída de árbol en el sector de La Molana, para lo cual se suspenderá el servicio en los sectores de Bocas de Tanando, Lomas de Tanando, La Molana, La Molana Isla, La Molana Naranjal, desde hoy a las 9 de la mañana y va este corte hasta las 4:30 de la tarde. Los trabajos a realizar son necesarios para garantizar el buen estado de las redes y prestar un servicio de calidad. DISPAC ofrece disculpas a los usuarios que se verán afectados. Si las condiciones climáticas no son las adecuadas para ejecutar las actividades, estas podrán ser canceladas y o aplazadas. Por norma de seguridad, las instalaciones deben de considerarse energizadas permanentemente. El suministro podrá ser restablecido sin previo aviso. Así que en estos sitios, corte del servicio hoy desde las 9 de la mañana. Antes de que mande a la pausa, a la primera pausa, hombre, para lamentar mucho el fallecimiento del amigo Armando Palacios. Sí, señor. Ayer mismo fueron las acequias, ¿oyó? Muy rápidamente todo, a raíz de pruebas que se le hicieron, se tomó la decisión de sepultarlo ayer mismo. Así es que a los familiares del abogado Armando, nuestra más sentida voz de condolencia, venía con quebrantos de salud, se estaba pidiendo mucho cadena de oración por él. Definitivamente perdió la batalla en el día de ayer. Sí, sí, Armando. Mucha gente acompañó el... No, claro, Armando era un hombre muy conocido en Quibdó, de la Yesca Grande, fue presidente de la Junta de las Festividades del barrio. Creo que estaba ahora en la Acción Comunal, si no me equivoco también, así es que era un hombre muy activo ahí en la Yesca Grande y muy conocido. Sí, señor. Así que... Sí, señor. Hablando de qué pasó con las elecciones de las juntas barriales, juntas franciscanas. De... Bueno. Ah, bueno, es que claro, es que... Mire, que volvió a ganar Ramón de todo pronóstico. ¿Qué le, ¿qué le dije? ¿Señor? ¿Qué le dije? Que era presidente. Sigue siendo presidente. Mire, sí. No me parece serio lo del señor Ramón. ¿Cómo así? Porque es que lo dijo en una entrevista. Dijo que no iba a aspirar más, que este era su último periodo. Y entonces el sábado aparece elegido. ¿Ah? Sorpresa para usted, todo el problema, problema de ustedes que no conocen a Ramón. Yo sabía que Ramón seguiría siendo presidente. Entonces no se ponga a decir mentiras, hombre, en un medio de comunicación, a decir que no va a aspirar más cuando sabe que sí. Ya me alegrará que le tiene una explicación a eso. ¿Sí? No me dejaron, me dijeron, mire, me lo rogaron, me lo pidieron. Lo primero que habría que averiguar es qué cambios se hicieron en los estatutos, porque es que él dijo que ya por estatutos no podía. Exacto. Pero que los estatutos sí podían ser modificados. Los modifican, los modifican la misma asamblea. No, por eso, sí, por eso. Entonces, el viernes, entonces. Entonces lo que tiene que haber pasado es eso, modificar los estatutos para darle continuidad. Mire, lo hizo Uribe, un articulito, apenas un articulito. Lo hizo Eduardo García allá arriba en la universidad, y se quedó varias veces. Ahora lo hace Ramón Costa Valencia. Y mire, a los políticos, cuando estoy con la gente, cuando estoy con la gente, eso es como en el fútbol, cuando yo esos técnicos que lo respaldaron, lo respaldan en la mañana y en la noche los echan. Cuando estoy con esos tipos, que es que no voy, no como a cuento. Humberto de la Calle, ¿sí? Una entrevista con Yamí Amá, no seré fórmula de Samper, no seré fórmula de Samper, juro, fórmula de Samper. O sea, maestro, que... Eso de la palabra está perdida hace rato, ¿yo? Sí, sí, ya. Ya, aquí ya no es el cuento de palabra de gallero, no. Esta es palabra presidente de Junta Franciscana. Cuando va a decir que no, es que sí. Yo sí sabía, yo les dije, seguirá siendo presidente. Seguirá siendo presidente. Sí, sí. Es que yo, cuando yo aseguré que seguía siendo presidente, es que yo lo vi, había visto el día anterior. Y lo vi caminando como presidente y yo, este tipo sigue. Este tipo sigue. Señores, 7 de la mañana, 31 minutos. Vamos a ir entonces a nuestro primer corte y venimos con el desarrollo de toda la información aquí en RTV Noticias. Deja.
Siempre lo hemos querido así. Es nuestra cultura acompañar y acompañar. En un velorio, en una celebración, en un acontecimiento importante de nuestras vidas y de quienes nos rodean. Solidarios en todo momento, marchamos unidos para exigir al gobierno, unidos en una catástrofe o en un desastre natural. Todo esto está bien, pero estaríamos mucho mejor si asumimos también nuestras responsabilidades y acudimos a vacunarnos. Nos cuidamos y ayudamos a quienes más queremos. Reducimos la transmisión del virus. Vacunarte es tu mejor arma para regresar a la normalidad. No lo pienses, decídete. Por tu salud y por tu vida lo estamos haciendo posible. Alcaldía de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia, alcalde. Está en venta un terreno plano ubicado a 9 kilómetros de Quibdó y a 3 kilómetros de Tutunendo en la vía Quibdó-Medellín, 400 hectáreas, y su precio es el de avalúo lonja por hectáreas, 6 quebradas de agua natural, energía eléctrica y excelente ubicación al costado de la vía pavimentada entre Quibdó y Tutunendo. Papeles al día. Informes al WhatsApp 314-211-4746. En materia de entretenimiento, Ismina tiene el lugar preciso, la mejor atención y el mejor público. Bienvenidos todos al Centro Recreacional La Meca. Disfrute de punta a punta nuestro portafolio de servicios, diseñado a la medida de lo que usted necesita en materia de diversión, descanso y comodidad. Restaurante, piscina, bar, lago de agua natural, salón social, discoteca, hotel, cabañas familiares y ejecutivas. Y para iniciar un excelente fin de semana, nada mejor que viernes de golazo, con descuentos especiales en todas las acomodaciones. ¡Ah! Y después del viernes, la rumba continúa con el sábado de Viejoteca. Tenemos servicio las 24 horas. Y si quieres más, ven y comprueba el mejor servicio de Ismina, está en La Meca. Contáctenos en el teléfono 310-843-3498. Centro Recreacional La Meca, de Ismina para el Chocó y el mundo. Ortopédicos del Pacífico. Somos instrumento de Dios. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros, donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 supersueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Siempre lo hemos querido así. Es nuestra cultura acompañar y acompañar. En un velorio, en una celebración, en un acontecimiento importante de nuestras vidas y de quienes nos rodean. Solidarios en todo momento, marchamos unidos para exigir al gobierno, unidos en una catástrofe o en un desastre natural. Todo esto está bien, pero estaríamos mucho mejor si asumimos también nuestras responsabilidades y acudimos a vacunarnos. Nos cuidamos y ayudamos a quienes más queremos. Reducimos la transmisión del virus. Vacunarte es tu mejor arma para regresar a la normalidad. No lo pienses, decídete. Por tu salud y por tu vida lo estamos haciendo posible. Alcaldía de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia, alcalde. Que no te sorprendan, el personal y contratistas de DISPAC que visitan tu domicilio están debidamente identificados y no solicitan ningún tipo de pago. Identifica a las personas y contratistas de DISPAC. Si es personal de DISPAC, porta carnet de uniforme oficial. Si es contratista, deberá identificarse con el carnet de la empresa y un documento que indique que está al servicio de DISPAC. No solicitan pagos ni propinas. Cuentan con una orden o número de servicio del domicilio que visitan y no están autorizados para ingresar a tu residencia.